Buenas jugadores, jugadoras, sed más que bienvenidos al canal. Para un Gauntlet maníaco, como es mi caso, estoy ávido de encontrar juegos que sean, aunque sean clones, que tengan una vista cenital y un parecido al Gauntlet, mi género preferido, ya lo sabéis los seguidores del canal. Y me he llevado una sorpresa desigual al encontrarme este juego, el Sacklet, de US Gold, un juego del año 1988 que fue publicado, como digo, por US Gold, aunque los autores son una empresa llamada Choice Software, que así de primeras no sé si os sonará mucho, pero os diré que son los autores del Mario Bros, que sí, tenemos un Mario Bros para ZX Spectrum, y de un pedazo de juego llamado The New Zealand Story, un juego que rebosa color de calidad por los cuatro costados. Bueno, vamos allá y os voy a ir comentando en qué consiste ese Sacklet de US Gold, que quizás esta gente fueron los más autorizados para crear clones del Gauntlet, porque sabéis que el Gauntlet es de US Gold. Vamos a definir teclas con la tecla R. Vamos allá, arriba, abajo, jugaremos con las teclas clásicas, derecha y fuego. Y esto para cambiar, perfecto, de arma. Pues el jugador 2, dejaremos las teclas por aquí, centrales, y empezaremos. Os situaré que como siempre, pues el prota tiene que desenvolverse por enrevesados y chungos, por hablar de alguna manera, laberintos, de un misterioso castillo donde sus amigos están prisioneros. Hay más de 100 niveles y tenemos que rescatar una serie de... liberar una serie de rehenes. Bueno, y vamos allá. Vamos a empezar con el juego. Empezaremos. Bueno, fijaros. Primero que llama la atención. Vale, nosotros estamos aquí en el centro. Ahora, he acabado con este Simber. Fijaros, gráficos monocromos, movimiento muy, fijaros, muy a bloques, muy limitado, es muy, muy jodido el movimiento del protagonista, desplazamiento es horrible, aunque podemos hacer diagonales, eso me gusta. Y bueno, y una vez acabemos con algunos enemigos que nos aparecen en pantalla, recogemos aquí una serie de ítems, como son estos de velocidad, speed velocidad, y entramos en esta especie de guarida de prisión donde se encuentran los rehenes, los rescatamos, ellos normalmente nos van a seguir. Vamos a rescatar aquí. Vale, esta otra cosa interesante que no os he comentado es que cuando rescatamos algún rehén y algún ítem, podemos utilizar las armas que nos aparecen, las tenéis ahí a la izquierda en el marcador. Y podemos, pues, cambiarlas y utilizar las armas que más nos guste. Bueno, una vez hemos rescatado a los rehenes, vamos a tener que encontrar la salida para llevarlos a buen puerto. Esto es un poco en qué consiste este juego. Bueno, acabado con este. Fijaros también el detalle del scroll, la poca calidad de los sonidos, del sonido. Gráficos monocromo con un sonido jodido. Eso sí, antes de salir, habéis visto, he recogido esta llave, porque si no encontramos la llave correcta, pues no podemos encontrar la salida. Bueno, y una vez conseguido, creo que está aquí arriba la salida, si no me equivoco, estamos en la salida, y nos vamos. Y pasamos al siguiente nivel. Fijaros, aquí está el exit. Y digamos que vamos a la siguiente zona o torre del castillo. Vamos a ir viendo los más de 100 niveles que tiene. Y esto es un poco, básicamente, en qué consiste este juego. Speed, hemos pillado un ítem de Speed, una bonificación. Esta creo que también era Speed. Aquí debajo hay algo. Sí, ahora de momento solo tenemos la espada. Vamos a coger este otro. Aparecen, fijaros, los guardianes aparecen de la nada.
No sé, aquí no había ninguno. O es que el scroll es tan malo que no me ha dado el tiempo a verlo. Hay una salida por aquí. Bueno, vamos a ver si abrimos aquí. Perfecto. Ha salido aquí un Simber. Bueno, vamos allá. Se confunden, los gráficos son horrorosos. No, yo os digo, aquí creo que ha caído el arma. No paran de salir. No puedo. Ahora hemos recogido una bonificación. A ver si puedo entrar. Se atasca el juego. Llegan momentos que no sé realmente lo que puedo hacer porque me encuentro como atascado con alguno de los Simbers. Ahí no había ninguno, ningún rehén, o al menos nadie me sigue. Vamos aquí. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Vale, hemos encontrado, creo que un arma. Y sí, aquí sí que había un rehén. Aquí puede estar la salida para luego. Ellos normalmente nos van a seguir sin más. ¡Fua! Fijaros la tira de guardianes que hay ahí. Madre mía. Voy a volver hacia atrás. Porque esto está lleno. Entonces voy a volver hacia atrás. A deshacer mis pasos. Y a seguir encontrando rehenes. Este juego es una auténtica pena porque la idea me gusta. La idea es buena, pero una mala implementación no es la correcta. Bajo mi punto de vista, creo que es muy, muy mejorable. Bien, vamos allá. Perfecto, salimos de aquí. Nos sigue otro. Vamos a ver si hay más por aquí. Bonificación, entramos. Y a ver si nos sigue otro. Ahora no me sigue. Fijaos en este detalle, no sé dónde estoy. Ahora no sé realmente dónde me encuentro. Ah, estaba dentro. Vale, perfecto. Pues ahora ya solo nos queda una opción que es afrontar aquella parte donde se encuentran todos los guardianes de la mazmorra. Bueno, pues vamos allá. Venga. Vamos a aquella parte de la mazmorra. Y le metemos caña y a ver, y que sea lo que Dios quiera. Así que vamos allá. O sea, aquí debería estar nuestro personaje, creo yo, en la parte central. Porque vamos avanzando y no sabemos lo que nos encontramos. Estamos, fijaros ese detalle. Yo creo que el scroll debería dejar a nuestro guerrero, nuestro prota, en el centro. Y no en la parte lateral. Más acercado porque no sabemos lo que nos sale. Bueno, creo que estoy disparando. Tampoco sé el detalle de dónde está la barra de energía. Bueno, la voy a jugar. Porque no sé ni dónde estoy, pero bueno. Vamos a recoger. Desaparecen, aparecen. Yo estoy disparando aquí a cascoporro. Estos aparecen, desaparecen. Pero bueno, quedan menos. Quedan menos. Vamos a recoger. Speed. La espada, esto no sé lo que es, pero no lo puedo recoger. Ahora, puntos y bonificaciones. Bueno, la salida está allá. Lexi, ¿la habéis visto? Pero nos quedan algunos, creo que son 7 los que tenemos que rescatar. Tampoco está muy claro, muy definido en el juego. Bueno, ahora. Esto. Ha ocurrido de antes que no sé muy bien por qué se queda medio atascado. Ahora deberéis acabar con este. Ahora sí, perfecto. Vamos a bajar hacia abajo. A ver si nos queda alguno más. Ahora no me están siguiendo, los tengo dispersados a los prisioneros. No sé por dónde están. La llave para la salida. Perfecto. Bueno, aquí ya nos marca que tenemos la llave. Y
Creo que no me queda ninguno. Voy a observar por aquí debajo. Tenemos ahí una salida. Exit. Ya os digo, no, no puedo ni controlar dónde está la barra de energía que me queda. Pero bueno. Y a ver, fijaros que la primera fase era corta, era pequeña. Pero esta ya es muy extensa, el mapeado ya es grande. Supongo que deben haber fases enormes. Y no sé muy bien en la situación en la que me encuentro. Pero bueno, parece ser como si esta zona ya hubiera estado. Así que vamos a avanzar hacia la derecha. Esto no puede. Y tenemos aquí. Estoy medio perdido. No sé la vida que tengo. Hacer un despropósito bastante considerable este juego. Y es una auténtica pena. Porque la idea no. Basada en Command and Conquer, la idea me gusta. Y si os fijáis, la portada es espectacular del juego. Es una portada chulísima que os recomiendo encarecidamente que la veáis. Voy a volver hacia atrás y si no encuentro la salida, pues dejaremos el juego porque creo que queda suficientemente demostrado cómo es el juego. Lo vamos a dejar aquí, a ver si. Sí, porque no sé dónde me encuentro. Y ando un poco perdido. Y no merece la pena alargar más el vídeo. Bueno. Hasta aquí. A ver, fijaros aquí, ¿eh? No, no hay nada aquí interesante. Y no merece más la pena. Bueno, voy a dejar el vídeo porque es un juego que no merece mucha más consideración. Y vamos a realizar una pequeña calificación del mismo. Es un juego que tiene una escasa calidad en todos los apartados. No es correcto en ninguno. Escasa, ya os digo, escasísima calidad en gráficos, sonidos, movimiento, scroll y todo lo demás. Que tiene un cierto aire de frescura, aporta algo de frescura por un par de detallitos como son el hecho de poder heredar las armas. Y aparte, la novedad de ir rescatando a los prisioneros. Son dos detalles de frescura, pero aún así, pese a estos dos detalles, le voy a dar una nota de 4. Creo que totalmente merecidamente. Podéis encontrar la portada del juego, que os gusta mucho, la estáis viendo. Que es muy bonita, como daba así como un halo de grandísima producción, de algo grande, de un producto prácticamente triple A de la época, pero se quedó en un quiero y no puedo. Y nada, chicos, espero que hayáis descubierto este juego, que me dejéis vuestros comentarios, que lo valoréis. Quizás alguien no pille, os ha descubierto cosas que yo no veo y le guste el juego y lo podamos comentar, que para eso hago los vídeos. Gracias por estar ahí, como siempre digo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.